Tengan todos ustedes eh, muy buenas tardes, eh, medios de comunicación, público en general, este día viernes, siendo ya las 13 horas con 13 minutos, daremos inicio a este punto de prensa que encabezará la primera autoridad de constitución, don Carlos Moisés Valenzuela Gajardo. Saludar eh, en este día viernes, eh, estamos eh, aquí listos y dispuestos, ¿qué le va a hacer tú? Eh, listos y puesto para entregar el informe en el día de hoy. Eh, no sin antes hacer eh, precisiones respecto a muchas eh, consultas. Reiterar que el próximo día lunes vamos a continuar con la vacuna, los profesores, ahora ya de menos de 60 años. De 50 a 59 el día lunes, de 40 a 49 el día martes. Así que se espera que muchos profesores acudan a... Eh, el salón de la escuela Enrique Don Miller para vacunarse el próximo día lunes. El total de vacunas eh, puestas por, por contribución ya bordean los 6.000 vacunas, eh, sin duda llegamos a esa cifra eh, ya y esperamos seguir haciendo nuestro trabajo. El llamado es a, a, a seguir cuidándonos porque las cifras no bajan, los contagios continúan. Eh, sale talca el lunes de cuarentena y nosotros deberíamos salir el jueves o el próximo lunes eh, también a más eh, tardar. Es decir, nos queda una semana en esta fase 1 y eh, deberíamos avanzar a lo menos dos semanas a fase 2 porque no se puede eh, seguir en cuarentena durante más eh, de, o sea, no, no podemos pasar el mes, es lo que siempre se dijo, así que sí o sí, deberíamos salir la próxima semana de esta... Eh, Cuarentena total que eh, ya comienza a afectar también a los vecinos de Piúgue y también a los vecinos de, de Iloca, que están en fase 2 y ahí comienzan a retroceder y ojalá que eh, a ellos no les pase lo mismo que a nosotros y que podamos avanzar, aunque recuperar el verano ya es prácticamente imposible y eh, debe haber algún no sé alguna consideración por parte del Estado de Chile respecto a ayudar a las pymes, ayudar a los restaurantes, ayudar a eh, la gente que tanto ha sufrido por no poder tener ingresos. Eh, así que eh, vamos a, a ir viendo cómo avanza todo esto, pero nos eh, eh, preocupa la eh, situación que eh, ya no se puede resolver como es un verano malísimo eh, respecto a eh, lo que es eh, esta situación de pandemia. Vamos a los números en el día eh, de hoy. A nivel nacional llegamos a 791.929 personas, 791.929 personas, eh, 3.827 casos en las últimas 24 horas, nuevamente alto en regiones. En Santiago sigue a la baja. Eh, el, el tema de eh, los contagios. Eh, nosotros seguimos al alza, eh, 3.827 personas. En la región llegamos a 40.816 personas, 285 nuevos casos en las últimas 24 horas. En nuestra comuna llegamos a 700, no, en nuestra comuna llegamos a 1.000.

Exámenes pendientes 73. Bajaron harto los exámenes eh, pendientes, así que esperamos eh, que algo que ya parece muy repetitivo al seguir pidiendo que nos cuidemos, que esta pandemia no se detiene, que sigue avanzando, que sigue causando muchos, muchos eh, trastornos, muchos eh, problemas. Y le pedimos a todos un comportamiento acorde a esto. De lo contrario, vamos a estar solo dos semanas en fase 2 y nos van a volver nuevamente a fase 1. Tenemos que. Eh, pensar y actuar en forma muy responsable eh, para poder enfrentar esta pandemia. La pregunta más habitual, la pregunta más recurrente es cuándo salimos de fase 1. Bueno, vamos a cumplir el mes, vamos a salir por fuerza y no por mérito de la fase 1 y eh, nos van a tener dos semanas fuera y si no cambiamos los números nos van a tener eh, nuevamente en... Cuarentena total. Vamos a las preguntas, don Juan Gutiérrez. Así es, alcalde, allá a pocos días de comenzar eh, las clases de forma virtual y la vacunación de los profesores, ¿cuál es el llamado que se le hace a toda la comunidad educativa? El llamado a la comunidad educativa es eh, que ya está absolutamente claro que eh, las clases eh, en nuestra comuna van a comenzar nuevamente en forma virtual, es lo que a municipalidades se eh, refiere y tienen que estar muy atentos a las decisiones y comunicados que, que da cada uno de las eh, unidades educativas de las corporaciones educativas que dirigen los eh, distintos colegios particulares subvencionados y eh, eh, lo importante es las clases van a comenzar los profesores se tienen que reintegrar pero eh, clases presenciales no puede haber por la situación compleja de contagios que está viviendo Constitución. Seguimos, reitero, el próximo lunes y martes vacunando a profesores de no docentes, para docentes, todos sobre 50 años y hasta 59 años el día lunes de 40 a 49 años, el día martes, y de ahí esperar que llegue una nueva partida de dosis de vacunas para seguir vacunando a la mayor cantidad de personas que no sea posible y eh, es eh, un trabajo muy importante, una decisión muy importante que es vacunarnos. Alex Urbina de Red BC dice lo siguiente: Alcalde, en nuestro recorrido esta semana nos hemos encontrado con muchas personas infringiendo las normas de cuarentena, incluido hasta de artistas callejeros, y la verdad es que para muchos la palabra cuidado no existe, independientemente y sabiendo la necesidad de muchos. Insistimos que a pesar de lo que señala usted, el del mes de cuarentena, hay señales que algunas comunas sobrepasaron ese mes. Sí, hay señales como talca que sobrepasó ese mes y, y por eso yo digo que nosotros deberíamos terminar el jueves y seguramente no van a pasar el lunes que sigue, porque los números nuestros no están y la gente perdió, ya está perdiendo la paciencia y la incomodidad de estar. Encerrados hace que esto se torne más complejo aún, por eso seguimos haciendo el llamado a eh, cuidarnos. Eh, aquí es una decisión: eh, un, el autocuidado, que no, no se puede estar encima de todo el mundo. Eh, hoy es el viernes, eh, se ve que llega mucha gente a Constitución. Eh, y eh, hacemos lo que podemos con las herramientas eh, que eh, podemos. Muchas personas me, me dicen por qué no hay militares en constitución. No es que no lo hayamos pedido, lo hemos eh, solicitado, tener mayor recuerdo, poder eh, cuidarnos, eh, poder eh, tener mayor fiscalización, pero la verdad es, eh, y se ha dicho, que no tenemos más apoyo que el que se ve y estamos haciendo lo que podemos. Eh, lo principal es hacer el llamado a eh, cuidarnos uh, muchísimo. Así que mucha fuerza a la gente que se ha contagiado, a la gente que está luchando con esta enfermedad, a quienes eh, están con eh, los exámenes pendientes, eh, que es una incertidumbre, pero tremenda, tremenda, tremenda. Y si eh, tu resultado es positivo, a tomarlo con, con fuerza, con convicción, mucho eh, refugio en Dios y eh, poder salir adelante de esta eh, pandemia. Así que. Es una situación compleja, difícil, que hemos abordado desde el primer minuto y que vamos a seguir enfrentando de la mejor manera posible. Tenemos una pregunta de quienes están viendo esta transmisión, alcalde, dice Paola Andrea Loyola Díaz. ¿Los docentes que no trabajamos en constitución también podemos ir a la escuela Enrique Dona a vacunarnos? Los docentes que no trabajan en constitución, Paola, también pueden ir al, eh, al colegio, a la escuela 1A. Eh, vacunarse en la medida que estén dentro del rango etario, es decir, de 50 a 59 años el lunes, de 40 a 49 años el martes. Alcalde, retirará las cifras y sus palabras finales para culminar este punto de prensa. Solo eh, volver a señalar que las cifras eh, siguen siendo negativas, eh, que los números no nos acompañan, eh, que llegamos hoy a 1.527 personas eh, contagiadas que tenemos 1.355 recuperados, eh, que tenemos 73 exámenes pendientes, 19 casos eh, de aumento en comparación al día de ayer a esta misma hora, 18, eh, 16 personas fallecidas, 156 el número de personas activas con este eh, virus. Las palabras finales son, sin duda, a cuidarnos, a... Eh, seguir teniendo el respeto por esta enfermedad el respeto por el prójimo está ahí eh, el, el virus atacando cada día más hacemos esfuerzos tremendos cada día pidiéndole eh, a todos ustedes que nos cuidemos eh, es eh, eh, de verdad eh, duele ver toda la cantidad de, de fiestas ahora tengo una denuncia que vamos a, a, a averiguar a tratar de de saber qué tan cierta es esa denuncia, eh, principalmente de locales eh, que eh, cierran sus puertas, que le ponen candado, pero que tienen entradas por otros lados y eh, que se da la fiesta al interior. Y cuando llega el carabinero a saber, se corta el, el audio y eh, se, eh, se muestra la puerta con un candado y, y eso oculta lo que está sucediendo al interior de esos uh, locales. Eh, también hemos recibido la denuncia de que eh, personas que salen a hacer deporte muchas veces se quedan en casa de amigos y luego piden un permiso para regresar a sus casas y mientras tanto eh, también se da ahí alguna situación compleja. Yo pido que sean más, más responsables en, esa, en ese tipo de denuncias porque sin duda nosotros no podemos fiscalizar a, a todos, no tenemos esa capacidad. Eh, lo que sí estamos investigando es el tema de fiestas eh, clandestinas en locales eh, de... De, de, de venta de alcohol y que se ingresa por puertas alternativas y, y se siguen haciendo ese tipo de fiestas. Si continuamos con esa actitud, obviamente poco podemos hacer para controlar esta pandemia. Así que yo reitero un abrazo para todos, vamos a seguir luchando, pero hay que cuidarse mucho. Un abrazo grande para todos, que estén muy bien. Buenas tardes.